Hoy un informe del Consejo de los Derechos del Niño reveló que en la ciudad de Buenos Aires uno de cada cuatro menores sufre maltrato físico o psicológico. Durante el 2018 el organismo asistió en más de 10.000 pedidos de intervención. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El dólar de nuevo cerca de los 45. El valor de la divisa subió un peso con 30 y cerró a 44,92. También cayó la bolsa y los bonos. El riesgo país marcó su punto más alto de los últimos 5 años. Primera sesión ordinaria en diputados. Durante el homenaje a Raúl Alfonsín, la diputada Elisa Carrió recibió críticas por su intervención y por el agravio a José Manuel de la Sota. Además, se aprobó dar prioridad a la ley de financiamiento político y a la denominada ley de góndolas. Nuevas medidas económicas para los bonaerenses. La gobernadora María Eugenia Vidal anunció descuentos en supermercados, congelamiento de las tarifas de luz y beneficios para las pymes. Además, se fijó un tope para las cuotas de los créditos UBA. Declaró el hijo de Lázaro Báez. Durante su declaración, Leandro Báez desconoció tener cuentas en el exterior. Además, tomó distancia de su padre, a quien señaló como responsable del manejo de la caja de Austral Construcciones. Kim Jong-un llegó a Rusia, el líder de Corea del Norte visita a su país vecino por primera vez en la historia. Fue recibido por funcionarios rusos en la frontera y mañana viajará para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Boca y River juegan por la Copa Libertadores. River enfrenta a Palestino en Chile y Boca juega frente a Deportivo Tolima a las 21:30 en Colombia. Ambos equipos buscan una victoria para clasificarse. Y en un día complicado para los mercados y monedas emergentes en la región y en el mundo, el dólar se volvió a disparar en nuestro país. También cayó la bolsa, los bonos y aumentó el riesgo país. El dólar subió un peso con 30 y cerró a 44,92. La suba fue de más del 3%. Con este valor quedó a 4 centavos de su récord histórico. El Banco Central subió las tasas por encima del 68% para contener la demanda. El Merval cayó 3,4% aún cuando al final de la jornada tuvo un repunte significativo. El índice continúa en su nivel más bajo de los últimos 6 meses. También sorprendió la suba del riesgo país. El índice cerró en 963 puntos, una suba casi del 11% con respecto a ayer. Hace 5 años que este índice no era tan alto. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri visitó Venado Tuerto para reunirse con productores locales. También acompañó al intendente de la capital provincial y al candidato a gobernador. En una entrevista a una radio local, el mandatario aseguró que el riesgo país sube por cuestiones electorales. Si nosotros continuamos en esta tarea de ser confiables, de ser previsibles, el mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pues yo creo que están equivocados, la duda es infundada, los argentinos no vamos a volver atrás. En tanto, el Banco Central reveló los datos de marzo del índice de fuga de capitales. En lo que va del año, ya se fueron del país 4.695 millones de dólares. La fuga de capitales de marzo fue de más de 1.700 millones de dólares. Esto fue un 28% menor que en marzo del año pasado, cuando empezaba la escalada cambiaria que se profundizó en abril. Pero con respecto al mes pasado, la pérdida de dólares fue de un 84% superior. Además, según el Banco Central, en 2018 se fugaron más de 27.000 millones. Si se tiene en cuenta los últimos 3 años, el número asciende a casi 60.000 millones. Hoy fue la primera sesión del año en diputados y hubo repudio de los legisladores por las palabras de la diputada Elisa Carrió respecto a la muerte del ex gobernador cordobés de la Sota. Último orador en el homenaje a Ricardo Alfonsín. A Raúl.
a Raúl Alfonsín. Antes del debate de una serie de proyectos consensuados, los diputados tuvieron 5 horas de cuestiones de privilegio, homenajes y cruces. El doctor Alfonsín. Diputada. Dejen hablar. Sí, después me pueden decir de todo. Diputada. Basta de hablar del otro, cualquier cosa, y que quede impune, que sea hasta simpático. Es un personaje perverso de la política, no es gracioso ya. Yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. Lejos de disculparse, Carrió explicó que en realidad hablaba del narcotráfico en Córdoba. Preocupación que también comparte el diputado Mestre. Y otra cosa es las cuentas que le quedó por rendir al ex gobernador de la Sota. Hace 20 años que gobierna el peronismo, él gobernó 3 veces la provincia, se hicieron muchísimas denuncias. Las horas en el recinto pasaron entre más repudios. Quiero pedirle disculpas en nombre de esa mujer que está en las antípodas de cualquier tipo de pensamiento democrático y republicano a toda la Argentina. Gracias. Homenajes y críticas al gobierno. Un día antes de esa crisis terminal me llamó don Raúl, me explicó que de esa crisis Argentina salía con una alianza con esos sectores productores del campo, de la industria, las pymes, y no en una alianza con los sectores financieros que nos habían llevado a esa crisis. Finalmente, las palabras de la expareja de la Sota, la diputada Adriana Nazario, sellaron el conflicto en el recinto con un gran aplauso. Pero quiero que se sepa que los dichos de la diputada Carrió ofenden la memoria de José Manuel de la Sota, ofenden a su familia, ofenden al peronismo de Córdoba. Gracias, señora diputada. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una serie de medidas económicas que acompaña a las anunciadas por el gobierno nacional. Afirmó que llevará alivio a una situación difícil. Algunos de los beneficios para los consumidores son el restablecimiento del descuento del 50% con tarjetas del Banco Provincia en supermercados durante el tercer y cuarto miércoles de cada mes. El tope de reintegro pasó de los 1.500 pesos a 2.000 pesos. Además, se congelará la tarifa de luz en la parte de distribución que representa aproximadamente un tercio del valor de la factura. Se anunciaron también beneficios para las pymes del conurbano. La industria textil y de calzado tendrán descuentos de cheques al 25% y una nueva línea de créditos de capital de trabajo. Se eliminarán los intereses de deudas laborales con el Ministerio de Trabajo y se ofrecerá un plan de pago de 6 a 60 cuotas. Y otra de las medidas está vinculada a los créditos hipotecarios UVA. A partir de ahora se implementará un tope en los montos. El Banco Provincia ha decidido que esas 17.500 familias que hoy están pagando y haciendo un enorme esfuerzo por cumplir con el crédito hipotecario UVA tengan un tope en la cuota. Y el tope va a ser el 30% de su salario. Si la cuota que tienen que pagar es superior a ese 30% de la diferencia se va a hacer cargo el Banco Provincia. Dora también informó que impulsará un nuevo proyecto de ley para que los productos de las pymes bonaerenses estén presentes en el 10% de las góndolas de los supermercados. Además, ningún proveedor podrá superar el 30% del espacio. A nivel nacional, la Asociación de Supermercados Unidos advirtió que podrían faltar productos esenciales el próximo lunes. El propio listado oficial se desprende que hay productos que están todavía en fase de producción por parte de los proveedores comprometidos. Incluso algunos tienen fecha de ingreso 1 o 2, si no recuerdo mal, fecha de ingreso el 7 de mayo. En la Argentina se compran 100.000 remedios menos por día en comparación con el año pasado y esto provocó el cierre de unas 250 farmacias en todo el país. Según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, esto se debe al incremento de medicamentos que acumula un promedio de 320% desde diciembre del año 2015. El alerta salió de nuestras entidades farmacéuticas mostrando que en el 2018 había una baja en la dispensa de medicamentos del 5%, que este dato del 5% representa 38 millones menos de unidades de medicamentos al año que se han dispensado, muchos de ellos para el tratamiento de enfermedades crónicas. Lázaro manejaba. Él era el que manejaba la caja, decía.
¿Y con alguien más? ¿O él solo? No, él estaba con... Él decidía a quién pagarle, quién no, si recibió algún cobro. Leandro Báez, uno de los hijos del detenido empresario Lázaro Báez, afirmó que se enteró que figuraba como beneficiario en cuentas en el exterior a raíz de la apertura de la causa judicial por lavado de dinero de su padre en 2013. Durante su declaración tomó distancia de las decisiones en Austral Construcciones, señalando que era la parte y la empresa de su padre y él hacía lo que quería. Más de 600 evacuados por las inundaciones en Santiago del Estero. Las familias damnificadas, en su mayoría campesinos y agricultores, fueron alojadas en galpones municipales y escuelas que debieron suspender las clases. El temporal con intensas lluvias comenzó el fin de semana y se esperan nuevas tormentas para los próximos días. La tasa de analfabetismo en niños indígenas de 10 años duplica el promedio nacional. La población indígena no accede al sistema educativo en la misma proporción que el resto de los chicos argentinos. Los datos surgen de un informe del Observatorio de la Universidad Pedagógica Nacional, donde se observa precisamente que en la población el porcentaje de analfabetos es del 1,9%, mientras que en las comunidades indígenas asciende al 3,7%. Según un informe del Consejo de los Derechos del Niño, en la ciudad de Buenos Aires, uno de cada cuatro menores sufre maltrato. Mañana es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Y además recorrimos la obra de la escalinata puente que va a unir Puerto Madero con Plaza de Mayo. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Para ser correcto es muy irreverente. ¡Somos los piratas! Para tomarlo en serio es demasiado divertido. Para ser cuatro son cinco. Anabel Cherubito. Soy la estrella más rutilante de este canal. El Pollo Cerviño. Hernán Villar. ¡Genial! Tamara Bella y Maite Pistiner. Con la conducción de Diego Zucalesca. Cuatro caras bonitas. El programa que para ser en serio es demasiado en broma. Lunes a viernes a las 21, Canal de la Ciudad. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Bienvenidos a una nueva edición de Cars TV. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante. Una de las ventajas que tiene este modelo es que tiene una buena calidad en términos generales. Cars TV, domingos a las 10:30, Canal de la Ciudad. El Consejo para los Derechos del Niño de la Ciudad reveló un informe sobre el maltrato infantil previo al Día Internacional contra este Mal que se celebra mañana. Y según el estudio, uno de cada cuatro niños en la ciudad de Buenos Aires sufre maltrato físico. El organismo además publicó que durante el 2018 asistieron a más de 10.000 pedidos de intervención por violencia contra menores. El 60% de los casos que trató el Consejo fueron por violencia, ya sea física, psicológica, abuso o negligencia. El maltrato infantil es un fenómeno más frecuente de lo que se cree. En general permanece silenciado e invisibilizado porque se produce al interior del ámbito familiar y los agresores suelen ser los propios responsables del cuidado del niño. Justamente por ello es tan importante, dentro del marco de la corresponsabilidad, estar atentos a las señales, a los signos y a los síntomas que pueden sugerir la existencia de malos tratos y comunicarse inmediatamente con el Consejo de los Derechos. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta promulgará mañana el decreto de convocatoria a las elecciones locales para el día 27 de octubre. La firma concretará la decisión oficializada por el gobierno la semana pasada y consolida las pasos para el 11 de agosto y una eventual segunda vuelta el día 24 de noviembre.
Arrancó la cuenta regresiva para la inauguración del Paseo del Bajo, el corredor vial que unirá el norte con el sur de la ciudad en 7 minutos. Las obras finalizarán en unos días, pero los camiones podrán circular a mediados de mayo. Se creará una nueva autopista para el tránsito pesado y se conectarán las de Buenos Aires-La Plata y 25 de mayo con la Ilia, el puerto y la terminal de ómnibus de Retiro. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, recorrieron la zona en bicicleta. Para los vecinos de la ciudad es una ventaja enorme. La gente va a ganar tiempo, va a circular mucho mejor, se cuida el medio ambiente, queda un espacio verde muy grande arriba, así que también ganamos en espacio verde para la ciudad. Y las obras también incluyen una escalinata que permitirá ir caminando desde Plaza de Mayo hasta Puerto Madero en línea recta. Tendrá 50 metros de ancho y 47 escalones que cubrirán las vías del tren y parte del Paseo del Bajo. Comenzó la Expo Smart City Buenos Aires. El evento cuenta con la participación de 60 empresas y 100 organismos estatales del mundo. La tecnología aplicada a las ciudades llegó a Buenos Aires en la Expo Smart City. La ciudad de Buenos Aires le va a explicar al mundo cuál es una gran manera de gestionar la ciudad para hacer la vida mejor a todos sus habitantes. Estos desarrollos buscan acercar a las ciudades mejoras en el transporte, seguridad, sustentabilidad y, sobre todo, educación. Haciendo que cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas tengan las herramientas para poder acompañar la velocidad de estas transformaciones. Es dejar que la tecnología avance, pero que los seres humanos tengamos la capacidad de avanzar a la misma velocidad. Monopatines y autos eléctricos, señalética, la tecnología hace más sustentable el transporte y al bolsillo. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, hacer un kilómetro con un auto a combustión interna, para hacer la comparación con un auto a combustión tradicional, sale más o menos alrededor de 3 pesos con 60, 3 pesos con 70. ¿Y eléctrico? Hacer un kilómetro con un auto eléctrico a precio promedio del kilowatt en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando más o menos de 0,60 pesos el kilómetro. Otro de los aspectos en los que se está poniendo énfasis es en la seguridad inteligente, como por ejemplo el reconocimiento facial. De acuerdo a las listas que uno crea, listas de interés, que pueden ser, por ejemplo, personas buscadas, para lo que es municipios, personas con determinados requerimientos de acceso. Bueno, el sistema te va controlando, te va permitiendo accesos o restringiendo accesos. También demostraron en la Expo cómo se aplican los recursos tecnológicos para facilitar el entrenamiento de los trabajadores de diferentes disciplinas, como por ejemplo mecánicos del subte. Esto nos ayuda en no tener que parar formaciones para poder capacitar. Pero el objetivo final de esta feria, llevada a cabo en el Centro de Convenciones Buenos Aires, es achicar la brecha de acceso a la tecnología y facilitar la igualdad de oportunidades. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inició su primera visita a Rusia. Llegó a bordo de su tren verde blindado, que ya lo llevó a China y Vietnam. El mandatario fue recibido por funcionarios rusos en la estación cerca de la frontera de ambos países. Desde allí, Kim viajará a la ciudad portuaria de Vladivostok, donde mañana se reunirá con el presidente Vladimir Putin. En la previa al encuentro, el líder norcoreano destituyó al encargado de las negociaciones entre su país y los Estados Unidos. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno. El presidente de México, Andrés López Obrador, le contestó a Donald Trump. Esto ocurre luego de que el norteamericano decidiera enviar tropas armadas a la frontera. La decisión surge luego de que 2 militares estadounidenses fueran detenidos por agentes mexicanos hace 2 semanas. Desde la gestión de Obrador explicaron que el conflicto se originó porque en la zona del incidente la señalización de la frontera es confusa. Los detenidos fueron liberados.
La policía francesa reveló que se encontraron al menos 7 colillas de cigarrillos en los andamios de restauración de la Catedral de Notre Dame. Sucedió a pesar de que por seguridad eso estaba prohibido en toda la estructura edilicia. La prensa local además asegura que algunos obreros ya reconocieron a los investigadores que fumaban en su lugar de trabajo. De esta forma se abre otra línea de investigación. La principal hipótesis sigue siendo la de un cortocircuito. River le gana 2-0 a Palestino en Chile, es por la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores. Con gol de Javier Pínola y de Ignacio Fernández, el equipo de Gallardo se asegura la clasificación octavos. River viene de 9 partidos invictos en condición de visitante. Y sin Carlos Tevez y con Mauro Zárate de titular, Boca juega frente a Deportes Tolima a las 21:30 en Colombia. El equipo de Alfaro busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de un viaje con complicaciones para llegar a la ciudad donde se disputará el partido. Los xeneizes necesitan una victoria para asegurar el pase de ronda. Guido Pela derrotó a Karen Khachanov y pasó a la tercera ronda del ATP de Barcelona. Le ganó en 2 sets de 6-2 y 7-6. Ahora espera el ganador del cruce entre el español Pablo Carreño y el francés Paire. Pela es el único argentino que queda en el certamen. Leonardo Mayer quedó eliminado luego de perder con Rafael Nadal 6-7, 6-4 y 6-2. Se enfrentará con Ferrer en octavos. La Secretaría de Transporte de la ciudad informó de algunas complicaciones en el tránsito para mañana. A las 17 se esperan demoras en el centro por una protesta que se movilizará desde el Obelisco a Paseo Colón y Alsina. Además, hasta el sábado habrá obras en 3 esquinas de la Avenida Corriente. Habrá cortes parciales y demoras en las esquinas con Escalabrín Ortiz Bulnes y Lambaré. Te contamos también cómo va a seguir la información del clima. El satélite muestra lluvias en casi todo el litoral argentino. Estos frentes avanzan hacia la ciudad de Buenos Aires. Se prevé que las precipitaciones llegarán después de la medianoche. En estos momentos la térmica es de 16 grados y el cielo sigue nublado. Para esta noche se esperan algunas lluvias con descenso de la temperatura y la mínima será de 14 grados de térmica. Para el amanecer el cielo estará parcialmente nublado, ya sin lluvias, pero con alta humedad y vientos moderados del sur. La mínima será de 15 grados. Para la tarde se espera que siga nublado, pero subirá la temperatura. A las 16 la máxima será de 20 grados. La probabilidad de lluvia se reactiva a partir de las 19. Se espera que la térmica baje por la noche hasta los 14 grados y el mejor momento para realizar tareas al aire libre será por la tarde, antes de las 18, cuando comenzará a desmejorar el tiempo. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos, como siempre. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense ahora viendo Cuatro Caras Bonitas. Y a las 23 los espero. Hoy nos toca la noche con todo el análisis.